Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. 3:33 minutos de la tarde, completamente en vivo desde la ciudad de Santa Rosa de Copán. Como usted lo ha mencionado, se trata de un abogado que desde el día de ayer habría llegado a la ciudad de Santa Rosa de Copán a solicitar atención médica al Hospital Regional de Occidente, donde, según declaraciones del mismo que le habría dado a la recepcionista del hotel, no lo quisieron internar, por eso dispuso alquilar o pagar una habitación de un hospedaje hotel en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Pues el día de hoy, cuando los dueños del hotel vieron que no hacía su check-out y vieron que ya era demasiado tarde, ya a esta hora de la tarde, tomaron la determinación de abrir la puerta encontrándolo muerto en el interior de la habitación que él habría alquilado. Precisamente se trata del abogado Javier Edgardo Escobar Rivera, oiga bien, Javier Edgardo Escobar Rivera, de 52 años de edad, originario de Chalmeca, en la ciudad de La Entrada, Copán. De Chalmeca, la ciudad de La Entrada, Copán. Él estaba hospedado en este hotel hospedaje muy céntrico en la ciudad de Santa Rosa de Copán, esperando el día de hoy nuevamente ir a intentar ir al Hospital Regional de Occidente. Junto al cuerpo ha sido encontrado una cantidad de medicamentos para un tratamiento de cirrosis, según lo ha dicho el médico forense que ha hecho el levantamiento del cuerpo y ha recogido todos estos medicamentos hasta este momento. Pero el cuerpo ha sido trasladado rápidamente a medicina forense en la ciudad de Santa Rosa de Copán para determinar qué fue lo que le quitó la vida, si realmente fue esta enfermedad o si pudo haber sido algún otro tipo de situaciones. El cuerpo ya se lo ha llevado a esta hora de la tarde medicina forense hacia el medicina forense que tenemos aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Compañeros, si no hay consultas con esta información que se ha generado desde la ciudad de Santa Rosa de Copán y avisándole a la familia del abogado Javier Edgardo Escobar Rivera de Chalmeca, a la entrada de Copán, que el cuerpo está en las instalaciones de medicina forense de la ciudad de Santa Rosa de Copán para que se abuquen lo más pronto posible. Con este informe, si no hay consultas, las imágenes son de David, el huracán Villeda, yo soy Santiago López. Regresamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas tardes.